parece que le está grabando. Después. Y podemos moverle abajo. Y él está grabando. Podemos ir abajo. Pero, oh, ahí tenemos una ventana. Y LS. Menos AL. So, 1.97. Ah, qué bueno. Él está grabando. Espero que tenemos herramientas para editar toda la basura en el puente. No, no, no. Vamos a poner horizontal y después aquí vamos a subir esto. So, pienso que este debe servir. So, ahora vamos a ver, es un experimento, a ver si podemos crear nuestro curso de programación en Bash. Sin cámara, usar MPlayer y usar FFmpeg para grabarle, para dar mejor calidad, porque en nuestro curso de C, mucha gente nos pregunta ampliar la calidad de las cosas. So, vamos a ver si sirve. Ahora vamos a iniciar nuestro curso en programación en Bash. Bash es un terminal que está escrito específicamente por GNU, como en los 70s, 80s. En Unix en general existen terminales donde podemos trabajar a línea de comando. Y los terminales, el original se ha escrito por un hombre que se llamó señor Bourne. B-O-U-R-N-E. Entonces se llamó el Bourne Shell. Él estaba muy limitado porque estaba escrito en los 70s y la gente de HP, cuando ellos escribieron su versión de Unix, que se llamó HP UX, porque se llama HP UX, no está muerto. Ellos decidieron usar otra terminal que se llama Korn, K-O-R-N, que tuve más potencia, más cosas, fue posible hacer aritmética en el terminal, fue posible hacer mejor decisiones y cualquier. IBM también, ellos decidieron usar el Korn Shell en su versión de Unix que se llamó IX, o que se llama IX. Ahora IBM y HP, ellos prefieren vender servidores con GNU Linux. Pero si quieres, él está más disponible IX y HP UX, pero si quieres solamente Unix, ellos van a darte GNU y Linux. La gente de Sun Microsystems, ellos tuvieron otra terminal que se llamó C-Shell, que porque la gente de Sun, muchos fueron hackers y muchos fueron programadores, ellos quieren un terminal que tuve más sentido como el lenguaje C para manejarle. Entonces el C-Shell tiene más comandos parecidos de C, más
cosas que disponibles que son parecidos de C. Pero cuando se murió BSD Unix en el mundo comercial, en la fin de los 90, cuando finalmente Sun se cambió a System 5 con Solaris, ellos, yo no sé qué terminal ellos usan con Solaris, si ellos continúan a usar C Shell o cualquier. ¿En Solaris? No, creo que hicieron. Yo pienso que C Shell por default, pero es un buen punto, por default. Cada uno, IX, HPUX, Solaris, cualquier GNU Linux, ellos también pueden usar, si quieren, cualquier de los terminales. Son disponibles. Por default, usamos en GNU Linux un terminal que se llama Bash, que es Born Again Shell, o Nació Otra Vez Shell, que es un juguete, un juego con palabras, otra vez, con como normal en Unix, porque el nombre de la persona del terminal original, señor Born, se ha escrito B-O-U-R-N-E, y Born Again Shell, actualmente su nombre otra vez, pero existe una palabra en inglés, Born, B-O-R-N, que es la palabra nació. Entonces, nació otra vez Shell, no, cualquier, pero es una pequeña historia de donde then Born Shell. Ahora estamos en una nueva versión de Born Shell, 3 pienso, ¿verdad? Y vamos a ver que muchas cosas cambian. En la versión anterior, 2 y cualquier, fue más estricto. Fueron muchas cosas que no fue posible usarle por números, pero sirvió con cadenas, o puede usarle con cadenas y no por números. Ahora él es más relajante, las reglas es más amistoso y puede usar cosas más fácilmente y también tiene más potencia. Vamos a enseñar Bash con reglas de 2 y mencionar que en 3 es más fácil y puede usarle con otras cosas. Pero vamos a enseñarle cómo con 2, porque tal vez 3 está disponible y vas a instalarle en todos los sistemas nuevos. Pero ¿qué pasa con los sistemas establecidos que tienen 3, 4 años? Y no vamos a cambiarle a nueva versión solamente porque sale nueva versión de Bash. Entonces debemos conocer cómo sirven las reglas anteriores y vamos a ver que si lo saben, las reglas anteriores sirven en Bash 3, muy bien. Pero nuevas cosas de Bash 3 no sirven en cosas en Bash anterior. Entonces vamos a ver cosas de Bash en 2 punto algo. Son muchas cosas a saber en Bash porque el terminal no es solamente el lenguaje de programación, es su ambiente donde puede trabajar. Y tiene muchas cosas en el ambiente para ayudarte a lanzar programas o a lanzar hijos. Tiene cosas de herencia, tiene un ambiente, tiene muchas cosas, pero en este curso vamos a enfocarnos más en programación. Y vamos a mencionar cosas con el ambiente cuando vamos a usarle en nuestra programación. Entonces, no es un curso completo de conocimiento de Bash. Esto puede durar mucho tiempo, porque Bash es todo el ambiente donde trabajamos. Todas las cosas que corren en tu compu de GNU, los demonios, NAMD, la red y todo corren en Bash. Y todo usan
a cosas del ambiente de Vash. Pero nuestro interés principalmente es cómo programar en Vash. Entonces, vamos a iniciar para ir a el wiki. So, yo no sé por qué tuve todo. Oh, ok. So, vamos a ir al wiki porque le puse todos los cosas que vamos a usar. Esto no es el wiki. Hola, pendejo al teclado. Es la parte más difícil, está poner. Sí, es buena idea. En el wiki tenemos wiki, una sección que se llama cursos. Entonces puede ir a la página de lenoscabal.org y ir al wiki cursos de Bash, y en él vamos a ver los scripts que vamos a usar para enseñar el curso, y puede copiarle, modificarle, jugar con ellos. Buena idea, porque a veces me voy a decirte mentiras. Espero que va a ser un accidente y no solamente para torturarte, pero es posible. Y la autoridad es tu compu. Pregúntale al compu. Él no va a mentirte. Él va a decirte por cierto la verdad. O si tienen una pregunta y no estoy disponible a decirte, o si yo no sé, tu terminal, él sabe. Él puede decirte. Entonces es muy buena idea descargar los scripts, modificarle, jugar con ellos, destruyele para ver qué pasa y cómo sirve. Muy, muy buena idea. Vamos a iniciar en el curso para ver maneras que podemos comunicar con el usuario. Porque a veces queremos preguntar cosas al usuario, a decir cosas al usuario, a mostrar resultados al usuario. Entonces debemos conocer cómo podemos comunicar con el usuario. Entonces nuestro primer ejercicio es S1.sh. ¿Y es suficiente grande a ver? Sí. Ok. Él va a ayudarnos a ver cómo a comunicar con el usuario. Es tradicional y es buena idea. Cuando escribimos un script de Bash, un script de Bash es solamente un archivo que vamos a crear con VI o Nano o alguna herramienta que puede guardar en puro ASCII. Es un archivo donde podemos poner comandos de algún tipo que cuando vamos a lancearle, él va a darnos resultados que espero que no va a ser solamente error, no conocido, error. Tal vez a tipos de resultados que podemos ayudarnos. Entonces, es tradicional a decir al terminal con esta primera línea, en el primer lugar en la primera línea, gato bang diagonal bin diagonal bash, para decir al terminal que estamos usando para lancear el script que vamos a usar para interpretar, para leer, para ejecutar este script. Y Bash no es la sola opción. Puede usar PHP, puede usar Perl, puede usar Ash, puede usar SH, C Shell, Corn Shell, cualquier. Entonces, tradicionalmente, por la primera línea, en la primer lugar, vamos a decirle en nuestro script que vamos a usar para interpretarle. Si pongamos nada,
él va a usar el hijo del terminal que estamos usando. Scripts están ejecutando en hijos del terminal que tenemos abierto. Entonces, vamos a abrir un terminal y vamos a ejecutar el script, y él va a abrir otro terminal, va a ejecutar todas las cosas y después va a cerrar este terminal. Entonces, el terminal que se usa para ejecutar un script es un hijo. Y es porque es necesario decir a el terminal que vamos a usar. Entonces, vamos a usar aquí binbash. Después podemos escribir en esta manera un comentario para recordarnos por qué escribimos este código. Es buena idea, porque puedes decirte después de 6 meses vas a regresar a visitar tu código y vas a... ¿Por qué escribí esto? ¿Qué quieres hacer con esto? Entonces, comentarios van a ayudarte mucho, y también si otras personas van a trabajar con tus scripts, comentarios van a ayudarte. Entonces, en Bash, cualquier vez que inicia con un gato que no está en la primera línea y que no sigue con un bang, es un comentario. Y el interpretador va a leer toda tu línea hasta el primer gato o el gato, y después va a decir, nada más. Y él no va a leer tus comentarios, él no tiene interés. Él tiene absolutamente no interés. Para él es fin de línea. Puede poner un comentario en una línea solo, como este comentario en línea 3. O podemos ver en línea 4, tenemos un comentario aquí, después del comando, y es legal. Entonces Bash va a leer hasta el gato y él va a decir, todo más es comentario, fin de línea, y no va a leer más. Sí. Ok. Entonces es una manera de escribir un comentario. En línea 4 tenemos una manera de hablar con el usuario. Se llama echo. No hecho. Echo. Echo. Como E-K-O. Echo. Y echo es el comando que usamos para hablar con el usuario, para decirle algo. Echo tiene algunas cosas curiosas que vamos a explorar, porque es necesario saberle. Otra vez, tú vas a escribir algo que quieres mostrar al usuario, y el usuario va a ver algo diferente. Entonces, es necesario conocer cómo sirve echo. Por default, si no usamos parámetros con echo, al fin de su trabajo, él va a poner una línea nueva y va a regresarse al inicio de la línea que sigue, al terminal, si no tiene parámetros. Y como línea 4 aquí, no son parámetros, dice echo. Echo es un comando, y en GNU Linux, todos los comandos, si existe un comando que puede servir sin un espacio después, no lo conozco. So, después de un comando, un espacio, echo, espacio, ¿y qué? Well, aquí tenemos adentro de comillas dobles la palabra hola, muchos espacios, y la palabra mundo. En este caso, echo no va a escribir los comillas dobles a la pantalla. Él está usando los comillas dobles para saber qué debe escribir a la pantalla y cómo. Adentro de los comillas dobles, él va a escribir hola, muchos espacios y mundo.
y no va a escribir los comillas dobles. Después él va a ver muchos otros espacios y eventualmente un gato. Entonces va a decir, ah, fin. Entonces espero que probablemente él va a escribir eco, hola, tres o cuatro espacios, mundo y probablemente un espacio más. Porque va a terminarse aquí al gato. Si él ve es eco, muchos espacios que no son adentro de comillas, él va a interpretar todos los espacios como solo un espacio, como HTML, lo mismo. En HTML si escribe algo con muchos espacios, él no va a escribir los espacios, él va a escribir solo uno. Y Bash también, y Echo también. Entonces, Echo tiene un concepto de espacio blanco. Existe por Bash una línea nueva que para él es un espacio blanco. Un tabulador que para él es espacio blanco. Y un espacio que para él es espacio blanco. Y cualquier combinación de espacios blancos que no son adentro de comillas, Bash va a interpretar con solo un espacio. So, aquí vamos a ver muchos espacios en línea 4 porque está adentro de comillas. En línea 5, adentro de comillas, vamos a escribir Hola Mundo otra vez. Y solo un espacio y no comentario al fin. En línea 6 vamos a escribir adentro de comillas hola asterisco mundo. Entonces debemos ver hola espacio, el símbolo asterisco espacio y mundo porque está adentro de comillas. Pero en línea 7 vamos a ver una sorpresa. Vamos a ver una sorpresa. Vamos a escribir línea 6 sin comillas. Y Echo no tiene problema. Pero vamos a ver que el asterisco es un carácter especial. Y él no va a escribir el símbolo asterisco. Él va a interpretar el símbolo asterisco. Y él va a escribir su resultado. Asterisco es para decir todos los archivos en la carpeta actual por Echo. Entonces, Echo va a escribir en línea 7 porque no está adentro de comillas dobles. Hola, un espacio y después todos los nombres de todos los archivos que existen en la carpeta donde estamos, espacio, mundo. Entonces son caracteres que tiene otro significado. Y Echo, si no les ven los símbolos adentro de comillas, él va de referenciarse y va a darte su significado a la pantalla. Y entonces vamos a ver línea 6 y línea 7, la diferencia del mismo cadena de caracteres adentro y sin comillas. En línea 8, vamos a ver línea 4 sin comillas. Es lo mismo de línea 4, pero no está dentro de comillas. Y vamos a ver que Echo va a decir, oh, múltiples espacios blancos. Y él va a escribir solo un espacio blanco, porque no está dentro de comillas. Aquí, en línea nueva, tenemos una combinación de cosas.
Tenemos hola mundo, como estaba en línea 4 adentro de comillas con espacio blanco. Después tenemos un grupo de espacios blancos y la palabra mundo. En este caso, Echo va a escribir a la pantalla hola mundo con muchos espacios porque él está adentro de comillas dobles. Después él va a ver más comillas, más espacios y mundo. Entonces él va a escribir solo un espacio más y mundo, porque son afuera de los comillas dobles. Ninguna vez con todos los comillas vamos a ver comillas a la pantalla. Pero queremos ver comillas a la pantalla a veces. Entonces, en línea 10, vamos a ver cómo podemos actualmente escribir en comillas doble a la pantalla. Entonces, adentro de comillas vamos a escribir hola. Y vamos a escribir un espacio. Y después, diagonal, comillas. Este diagonal se llama el carácter de referencia. Porque él va, el carácter de escape. Él va a escapar el carácter que sigue. Si el carácter que sigue normalmente tiene significado como un asterisco o en comilla. Él no va a escribir su significado. Él va a escribirle literalmente. Entonces aquí va a escribir hola, espacio, comilla doble. Y él va a escribir asterisco. No va a escribir todos los nombres de los archivos en la pantalla. Porque toda la cadena está adentro de comillas doble. Después, otra vez, va a escribir en comillas doble, espacio y mundo. Y no va a escribir la última comilla. ¿Por qué es necesario escapar las comillas cuando estamos adentro de comillas? Si no escapamos las comillas, él va a ver la segunda comilla como la fin de la primera comilla. Y después, asterisco es afuera. Y él va a interpretarle como todos los nombres de todos los archivos. Y después, la tercera comilla, si no está escapada, va a verle con el inicio de una cadena que va a terminar con la cuarta comilla. Entonces él va a ver dos cosas adentro de comillas y un asterisco afuera de comillas si no escapamos las comillas. Eso es absolutamente esencial aquí si queremos ver un asterisco literalmente y comillas literalmente a escaparle. Otra vez vamos a ver cosas muy diferentes, muy, muy diferentes. En línea 10 me voy a poner mis lentes, tal vez, ¿no? En línea 10 tenemos tenemos en línea 10 adentro de comillas dobles la palabra hola, también adentro de comillas dobles simple. O simples. No. Sí, pero yo no puedo ver, yo no tengo mis lentes. Olvidé mis lentes. Arriba, sí. Entonces él va a escribir literalmente un comillas simple, hola, comillas simple, espacio y mundo. Porque
toda esta cadena está adentro de comillas dobles. Y si queremos actualmente ver los comillas simples, es buena idea a escaparle. Pero él dice aquí que no está en comillas simple. Él dice que es en backtick. En backtick es en comillas simple reversa. Entonces, en comillas simple es en esta dirección, pero en backtick es en esta dirección. En backtick significa algo a Bash. Backtick dice que ejecuta todo que está adentro de dos backticks y imprime solamente el resultado de la ejecutación. Es una cosa muy especial, backtick. Aquí vamos a ponerle adentro de comillas escapar. Oh, gracias, Patricio. Puede leer, mira, tengo lentes. Sí. Entonces aquí vamos a escribir literalmente backtick, hola, backtick, espacio, mundo. Y no vamos a usar su significado en esta línea. Pero es en backtick, no es en comilla. Es importante conocer que son diferentes a bash. Son diferentes totalmente. Y en la línea 12, aquí vamos a ver cómo usar un parámetro que se llama menos n. Si usamos el menos n, él dice que después de escribir cualquier cosa que son sus argumentos echo, no pongamos, no queremos una línea nueva. Termina a la fin de lo que se escribió. Lo que se escribió, espera, sin línea nueva, menos n, no línea nueva, que por automático echo va a poner. Entonces, en línea 12, vamos a ver la palabra hola, porque puede ver la diferencia de un comillas simple y un comillas doble, un comillas backtick. Puede ver comillas backtick. Es diferente de comillas simple aquí, muy diferente. Entonces va a escribir hola y después va a escribir un espacio blanco y mundo y va a esperar. Va a esperar. Y ninguna de las líneas que tienen aquí como él o con el anterior, y ninguna va a escribir los comentarios. Son comentarios a Bash. Va a decir, fin de línea. Aquí vamos a hacer una pequeña sorpresa en línea 12. Porque tenemos dos cosas. Otra vez, sin línea nueva a la fin. Y otra vez, E dice, vamos a usar una parámetro por un carácter especial. Son caracteres especiales por echo, como tabulador, que es en diagonal T, o diagonal A, que dice jale el timbre del compu, ping, o diagonal N, que dice línea nueva. Si queremos más que una línea nueva, podemos ponerle. Entonces, el menos E va a habilitar caracteres especiales por echo. Y menos N va a habilitar o deshabilitar la línea nueva a la fin. Menos NE vas a deshabilitar la línea nueva y habilitar los caracteres especiales. Entonces, él va a escribir literalmente hola otra vez, pero ¿dónde? Sobre la línea anterior.
Sí, a la fin de la línea anterior, porque no terminamos la línea anterior con una línea nueva. La terminamos con mundo. Entonces él va a esperar allá y vamos a decirle, escribe hola. So él va a escribir hola a la fin de la línea anterior y otra vez mundo. Y aquí tiene tiene un escape para escribir literalmente diagonal A. Diagonal A es un carácter especial que debe escuchar un ping, que yo no sé por qué no parece que sirve, pero en teoría es su significado. Después escapamos el diagonal y un N para escribir una línea nueva. Escapamos otra vez diagonal y un N por otra línea nueva. Y escapamos otra vez diagonal y N por otra línea nueva. Entonces deshabilitamos la línea nueva de echo, pero vamos a escribir manualmente adentro de echo tres líneas nuevas que están habilitados por el E, el menos E. So, todo está en teoría. Entonces, debemos ver cómo aquí, hola, muchos espacios, mundo, porque todo adentro de comillas doble. Aquí, hola, mundo, no sorpresa, él. Aquí, hola, hola, asterisco, mundo, no sorpresas. Pero aquí, sin los comillas, vamos a ver todos los nombres de todos los archivos en la carpeta. Mire, ese 12, 13, 14, 15, y son más abajo de mi cara. Para referenciar el diagonal, o el asterisco, que no está dentro de comillas dobles. Está asterisco aquí. No sé. Voy a pelear con el ratón. A mí no me gusta ratones. Todo el tiempo cuando tengo ratones. Yo peleamos todo el tiempo con los ratones. A mí no me gusta los ratones. Ok. Y en línea 12 que tenemos aquí, línea 12, es donde vamos, 11, disculpa, es donde vamos a escribir literalmente los backticks. Aquí es el backtick que escribimos con hola adentro. Y línea 12 es donde vamos a escribir hola mundo sin línea nueva. Entonces va a terminar aquí. Y en línea 13, otra vez, hola mundo, pero sin línea nueva. Y no podemos verle aquí en la interfaz, pero vamos a verle literalmente en el terminal, pero no este terminal. Vamos a abrir un terminal nuevo. No vamos a abrir un terminal nuevo porque sí, lo tengo. Ok, y vamos a bash class con cd, nuestro comando de gnu, y vamos a less s1.sh para ver los contenidos. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo que vimos en la página web. Vamos a ejecutarle. Esto es interesante. ls-al s1.sh. Podemos ver que este archivo no tiene derechos de ejecutación.
No vemos un X. Tiene derechos por LRC a leer, escribirle. Tiene derechos por miembros del grupo de LRC a leerle. Y el mundo no tiene derechos. Pero no tiene derechos de ejecutación. ¿Cómo podemos ejecutarle? Bueno, una manera que podemos ejecutar un script de bash es para usar el comando bash. Y usar el nombre del script por su argumento, s1.sh, y él va a ejecutarle. Y aquí puede ver las tres líneas nuevas, el primer línea nueva, segundo y tercer línea nueva, que escribimos. ¿Dónde la escribimos? ¿Dónde es nuestra les? Aquí, ok. Que escribimos nosotros manualmente aquí. Son las tres líneas nuevas. Porque, ¿recuerdas? Deshabilitamos línea nueva a echo. Sí, son aquí. Podemos verle. La primera línea nueva, la segunda y la tercera. Y estamos aquí por cualquier comando que queremos hacer. Entonces, este ejercicio para ayudarnos a conocer que debemos hacer mucha precaución en el uso de echo para comunicar con el usuario. Otra vez vamos a enviar al usuario muchas sorpresas y no vamos a comunicar los hechos que queremos comunicar con él. Preguntas de echo. Aparentemente imprime igual con las comillas. No, los comillas podemos ver diferencias en algunos lugares, otros lugares, ¿verdad? Pero en el lugar, por ejemplo, cat s1.sh, la otra s1, pendejo al teclado. Ok, aquí adentro de comillas, en línea, en esta línea, él imprimió literalmente muchos espacios, pero el mismo echo aquí, sin comillas, vas a ver que no va a imprimir muchos espacios, va a imprimir solo uno, porque afuera de comillas, él va a interpretar muchos espacios blancos como solo un espacio. Es una diferencia. Y otros vamos a ver más tarde, porque como dice, parece muy parecido. Y muchas veces depende que pongamos adentro de los comillas, no es necesario ponerle, es verdad. No es necesario, puede poner una cadena de caracteres y si no contienen algunos caracteres especiales en la cadena, él va a imprimirle literalmente en la misma manera que tú lo escribiste, si no tiene espacios blancos, múltiples y algo. Si quieres asegurar que él va a escribir exactamente lo que quieres, con la excepción de algunos caracteres especiales, como comillas, debe ponerle adentro de comillas dobles o simples. Y vamos a ver más tarde, porque vamos a comunicar con el usuario y vamos a usar variaciones y vamos a ver por qué y cómo. Pero muchas veces no son necesarios los comillas. ¿Otra pregunta? ¿No más? Ok, vamos a ver otro ejercicio. So regresamos a nuestro wiki. Espero que le está grabando todo esto. Yo no sé, la primera vez, vamos a ver. Y vamos a ver script número 2. Y puede obtenerle todo en la pantalla. No, no, no.
Keep it. Ah, qué bueno. Lo podemos ponerle todo en la pantalla. Aquí vamos a ver más cómo comunicar con el usuario. Entonces, otra vez vamos a iniciar con instrucciones al terminal, que lo que sigue debe enviarse a Bash para ejecutarse, por favor. Entonces, línea 1, es que dice línea 1, lo que sigue envíale, por favor, al interpretador de Bash para ver qué pasa. Y él va a leerle y darnos resultados de algún tipo o en otra. Línea 3. Aquí vamos a ver cómo asignar valores a variables. Porque el lenguaje de programación sin variables no tiene mucho valor. En Bash, como otros lenguajes de programación, podemos asignar valores a variables. Entonces, en línea 3 tenemos una variable que se llama mi-mensaje, y con el signo de igual vamos a asignar a él la cadena hola mundo. Cuál es muy importante aquí es que no se permite un espacio blanco en ningún lugar aquí. Entonces, si escribimos mi mensaje igual hola mundo sin comillas, él va a asignar solamente hola a mi mensaje y él va a decirte que mundo no está un comando válido en el sistema. Yo no pienso que existe un comando que se llama mundo. Si existe, él va a ejecutarle. Oh, yo no sé, él va a darte algún error. Entonces, aquí es un lugar donde es mandatorio, si queremos asignar a la variable mi mensaje más de una palabra, a ponerle todo adentro de comillas, porque no se permite espacio blanco en la operación de asignación para resultar en algo que no queremos o algo diferente que esperamos. Entonces aquí él está totalmente pegado y debe ser. Entonces aquí vamos a asignar la palabra hola con un espacio inmundo a el variable, a la variable o el variable. A la variable mi mensaje. Es tradicional a poner nombres de variables en Bash, todo en mayúsculas. Pero no es una regla. No es problema si quieres escribirle en mixto, mayúsculas, minúsculas, o en camel case, o todo minúsculas, a tu gusto. Son reglas por nombres de variable. Un nombre de variable no puede iniciar con un número, un numeral. No puede iniciarse como 1, mi mensaje, o 2, mi mensaje, o 33, mi mensaje. No es legal. No puede comenzarse con algunos caracteres especiales, o no puede contener algunos caracteres especiales. Entonces, es necesario hacer mucha precaución en la formación de tu variable, nombre de tu variable, a usar números solamente después del primer. No pienso que se permite un guión en algún lugar. No creo que se permite un guión. Un guión bajo, sí, no problema. Puedes experimentar y si ves que tu variable no sirve, tal vez es porque tiene un nombre ilegal.
Y no pienso que puede poner el nombre de un variable adentro de comillas para poner un espacio en el nombre de la variable. Yo no pienso que esto sirve tampoco. Tal vez, yo no sé. Si quieres saber, por cierto, pregunta a Bash. Él va a decirte, escribe un script para ver, pero yo no pienso que sirve. Yo no pienso. Entonces, aquí vamos a asignar hola mundo, dos palabras, un espacio, todo a una variable que se llama mi mensaje, y toda la operación de asignación está pegado sin espacios afuera de comillas. Otra vez, buen suerte. No sé qué va a darte, pero no va a ser que pienses. Aquí en línea 4 vamos a asignar a mi mensaje corto la palabra hola. Y podemos ver que no es necesario, si es solo una palabra, a poner un, a ponerle adentro de comillas. A la fin de línea 3 tuvimos un comentario, entonces fin. Aquí tenemos, mira, parece como otra asignación. Y mira aquí otra asignación. Tenemos tres asignaciones en solo una línea. No es problema. Puede poner actualmente cualquier número de comandos, no solamente asignaciones, en solo una línea. Si están separados por un punto coma, como allá. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Es que mi mensaje está en variable en donde vamos a poner el valor hola. Este es el fin de este comando. Pero dice con punto coma, sigue más. Otro comando aquí dice, mira, mi num es otra variable y a él vamos a asignar el número 1 y punto coma, sigue más. Oh, ok, ¿qué más? Oh, mira, mi pi, otra variable, y vamos a asignar 3.142. entonces tenemos tres asignaciones de tres variables en solo una línea. Y es totalmente legal. Es totalmente legal. No problema. Y sigue más. No, no sigue más. En línea 5 tenemos mi other pie, o mi otro pie, igual, adentro de comillas, 3.142, comillas. Este dice que no estamos guardando adentro de mi other pie el número 3.142, pero la cadena de numerales. La cadena de numerales, un 3 y un punto y un 1 y un 4 y un 2 adentro de mi other pie. En mi pie arriba dice que estamos guardando el número 3.142. El número es una idea y es muy difícil a comunicar una idea a otra persona sin símbolos de otro tipo. De algún tipo. Entonces usamos numerales para comunicar ideas de números. Aquí estamos usando los numerales 3.142 a comunicar y a asignar a mi pie el número 3.142. Pero aquí estamos usando los numerales literalmente, y vamos a asignar no los números que ellos significan, pero los numerales literalmente a mi other pie. Es una cadena de caracteres.
y punto com, entonces más sigue. ¿Qué más? Oh, ok, mira. Mi mezcla igual 1, 2, 3, A, B, C. En este caso, no está dentro de comillas, pero tiene caracteres que no son numerales. Entonces, Bash va a saber por automático o sin cadena de caracteres. Y él va a asignar los numerales 1, 2 y 3 y los caracteres A, B, C a la variable mi mezcla. Y nada más. So, tenemos dos operaciones en línea 5. En línea 6 vamos a ver cómo usar backtick. No son comillas simples, mírale, son en esta dirección, no son comillas simples, son en esta dirección. No, no, apóstrofo es comilla simple. Es en apóstrofo inversa. ¿Cómo se dice en francés, Richard? En francés. Si se usa en francés, arriba de una letra A o E o I o vocal, se llama un accent grave. Si se usa simple, sin... No se usa en francés. Eso no se usa en francés. En francés esto se usa solamente arriba de vocales. Y no es arriba de un vocal aquí. Entonces, esto es en backtick. Es un apóstrofe si quieres o en comillas simple, inversa. Inversa. No, es un acento grave solamente arriba de un vocal. Sí, pero el nombre del carácter es acento grave. No importa si tiene carácter o no. No pienso. Yo pienso que es un acento grave cuando él está usado arriba de un vocal. Otra vez, es un comilla inversa. Es diferente. Es diferente. Un accent grave. Un acento grave es diferente de en comilla inversa. En comilla inversa es solo en el espacio que lo ocupa. Y tiene significado, es un comando a Bash, que dice lo que sigue es un comando del sistema operativo. Ejecútale. Y aquí en este caso, which less, which is in comando, which dice, in el path, ¿quién comando less vamos a usar? ¿Qué comando less vamos a usar? Y él va a buscar en el path, y él va, después de encontrar el primer less que está ejecutable, va a decir, ah, tal vez bin bash es el resultado de este comando. Y él va a asignar a mi comando no las palabras which less. Si fueran comillas simples, sí, va a asignar which less, literalmente palabras. Pero son comillas inversas, backticks. Él va a asignar a mi comando bin bash, diagonal bin bash. Entonces tenemos algunos diferentes conceptos aquí. No tenemos uno abierto. Tenemos varios conceptos, debemos explorarle. El primer. Hola. ¿Cuál es tu problema? Ok, y después, dame mi ventana, por favor. Gracias. Tenemos un concepto de path. ¿Cuál es el path?
Paz es una de las variables del ambiente del terminal de Bash. Y para verle podemos usar echo. Echo. Y para dereferenciar una variable que vamos a ver más tarde en nuestro ejercicio 2, usamos un signo de dólar. Y existe en el ambiente de Bash una variable en todos nuestros ambientes que se llama path. Y el path, y existe en DOS, existe en Windows, existe en macOS, existe en Unix, dice al sistema operativo que cuando el usuario escribe una palabra o algo a la línea de comando, que parece que tal vez es un comando de algún tipo o otro, antes de decirle al usuario que este comando no existe, ¿qué pasa? Debe checar el path. Entonces, vas allá y ver si, por ejemplo, which, si es el comando que usamos. Which. Sí, nos da resultados. Pero si escribe mundo, por ejemplo, dice, comando no encontrado. Y es en función de path. Él dice, antes de decirnos que el comando no se encuentra, busca en esta carpeta aquí, el primer carpeta del path. Y si no puede descubrirla allá, busca al siguiente. Y si no, va al tercer. Y si no, continúa. Y si no, continúa. Hasta puede encontrar el comando mundo o hasta el fin del path. Si puede realizar el fin del path sin encontrar el comando, di a el usuario comando no encontrado. Si podemos encontrarle en el primer, acá en la primera carpeta, úsele, ejecutarle, ejecútale. Y si también existe en la tercera y otros, es totalmente irrelevante. Él va a terminarse cuando le encuentra el primer. Entonces, podemos hacer 3 o 4 which, por ejemplo, en el sistema operativo. Y el que va a encontrar va a ser el primer. El que va a ejecutar es el primer que va a encontrar en el path. El path no tiene punto por default, que dice aquí en la carpeta donde estoy. No agrega punto en tu path. Es muy mal. Es muy, muy, muy mal seguridad. Entonces, es que usamos para decidir si una variable del ambiente existe o no. El path. Y el path es que nos ayuda a buscar por un comando sin cada vez a decirle el comando que está en la carpeta de ejecútale, por favor. Es mucho, no es necesario. Y también que es interesante es que diferentes usuarios tienen paths diferentes. Entonces es posible por un usuario ejecutar un comando por el mismo nombre de otro usuario que va a ejecutar el mismo comando, pero los dos van a ejecutar diferentes comandos. Uno va a ejecutarle en su path y el otro va a ejecutarle en su path, y si el orden de los carpetas en los dos paths son diferentes, ellos pueden ejecutar diferentes versiones del mismo comando. Pero regresamos a nuestra situación. En nuestra situación tenemos adentro de backtick
dice, ejecuta, which less. ¿Es que significa backticks o comillas inversas? Si ejecutamos en el console, la consola, which less, él dice, oh, es el less in user bin. Es el resultado de which less. Y es que él va a asignar a mi comando user bin less. No va a asignar las palabras which less. Vamos a ver más tarde, son otras maneras a hacer esto también. Continuamos. Aquí vamos a dereferenciar nuestras variables, porque tuvimos mucho trabajo a escribir y a asignar cosas a muchas variables, y ahora vamos a usarle con echo para dereferenciar o obtener la valor de una variable. Se llama dereferenciar una variable para obtener su valor. Para dereferenciar una variable vamos a usar el signo de peso antes de su nombre para asignarle no signo de peso, y es algo que vamos a confundir todos los programadores de PHP, porque ¿qué? El dólar. ¿Es qué? Dólar. Tiene solo una línea, es peso. El dólar tiene dos líneas. Dólar tiene dos líneas. Es peso. Pero pueden decir dólar si quieres. Es lo mismo. Signo de billetes. No, si tiene que ser monetario, el Jacobo va a decir, no de moneda, es centavos. Él va a molestarnos. Va. Qué bueno. Va a asegurar que estamos legal aquí. Pero, ¿dónde estamos? ¿Cuál es mi nombre? ¿Por qué estoy aquí? Oh, yo recuerdo. Ok, so, para dereferenciarle, vamos a usar signo de peso o dólar antes del nombre, pero para asignar, no. Entonces, echo aquí mi mensaje, debe poner a la pantalla, hola, mundo, línea nueva. Porque echo no tiene menos n. Y punto coma, dice, oh, más sigue. ¿Qué más? Echo, signo de billete, mi mensaje corto. Entonces debe poner a la pantalla, hola, en línea sola, y línea nueva, porque no menos n, y más sigue. Eso está, read I. Read I es la manera de obtener ingreso del usuario. Read dice, espera aquí por el usuario escribir algo hasta el punto que él envía una línea nueva, entrada. Y asígnale a la variable que se llama, en este caso, mayúscula I. Puede ser una palabra, puede ser una letra. Debe ser el nombre de una variable legal. Y él va a asignar cualquier se escribe el usuario, en este caso a la variable I, que no vamos a usar, no tenemos mucho interés. Y va a continuar a este punto. Después que se escribe algo el usuario en una línea nueva, o escribe nada en una línea nueva, pero la parte importante es la línea nueva, vamos a continuar y vamos a echo, signo de billetes, mi nombre. Entonces debe escribir uno. Y más sigue, ¿qué más? Más. Aquí va a escribir a la pantalla, en nueva línea, mi pi. 3.142. Y más sigue. ¿Qué? Oh, y él va a esperar a este punto por el usuario escribir, a enviar una línea nueva, sino con otros caracteres. Y va a asignarle a I y va a continuar.
y no vamos a usar y no tenemos mucho interés. Aquí va a escribir a la pantalla mi other pi. Y mi other pi también va a escribir 3.142. Y no va a parecer muy diferente. Tal vez podemos enviar la salida de este script a un archivo. Y tal vez con un archivo podemos ver con un editor de hexadecimal diferencias. Pero a la pantalla va a aparecer mismo del anterior. Mi mezcla, que es el comando que sigue, porque tenemos punto com otra vez. Él va a echo mi mezcla, que debe escribir en línea nueva, 1, 2, 3, ABC, y otra vez va a esperar por el usuario. Va a obtener el ingreso del usuario, asignarle a la letra I, pero más importante aquí, va a echo mi comando. Y aquí debemos ver diagonal bin, diagonal bash. Y vamos a ver más tarde que podemos usar esta metodología actualmente a crear comandos dinámicos. Porque podemos ejecutar un variable. Pero esto es más tarde. Vamos a esperar por el usuario. Y después, esto es interesante. Tenemos adentro de backticks XPR dollar minum más 1. Podemos usar XPR expresión para realizar aritmética de enteros en nuestro script de bash. Vamos a ver en bash 3 son nuevas maneras que son más interesante, pero es la manera que sirve en Bash 2. Entonces, XPR podemos enviarle argumento. El argumento es que vamos a usar es a dólar minum más 1. Entonces, él va a agregar a el valor de minum, que es que 1. Él va a agregar 1. Y él va a asignar el resultado de esto a Y. Entonces Y debe ser 2. Ese resultado de la asignación de una operación aritmética de enteros adentro de backticks. Él va a asignar el número 2 a Y. Y después, con otra operación, va a escribir con echo 2 a la pantalla. Entonces, esta va a escribir nada a la pantalla, es una operación, pero esta va a escribir solo 2, línea nueva, y va a esperar por el usuario a escribir algo y enviar una línea nueva. En este punto, él va otra vez con XPR adentro de backticks resolver la expresión mi mensaje, que es hola mundo más 1. En este caso, XPR, él va a realizar un error y él va a enviar a standard error un mensaje muy rápido que dice, ¡hey, pendejo! Es una cadena. No podemos agregar uno a una cadena. No sirve. Y él va a asignar nada a Y. Entonces, vamos a ver un mensaje de error por XPR. Y cuando vamos a el comando que sigue para escribir dólar Y a la línea solo, pienso que vamos a ver solamente una línea vacío solo, porque Y no tiene valor, porque no tuve éxito el comando
él no tuvo éxito. Entonces, Y no tiene valor. Entonces, pienso que vamos a ver probablemente una línea vacío. Y él va a esperar por el usuario. Y después, él va a realizar la operación matemática de enteros mi pi más uno. O mi pi es en doble. No es en entero. Entonces, XPR otra vez va a gritar a ti, Standard Error, y otra vez no va a él va a asignar nada a Y, y otra vez aquí pienso que debemos realizar una línea vacío, y otra vez vamos a esperar por el usuario para continuar, y aquí vamos a realizar la operación de mi pi la cadena más uno, y otra vez va a gritar XPR, no va a realizar su operación, no va a asignar algo a Y, y otra vez va a escribir nada a la pantalla con eco, y otra vez va a esperar por el usuario. So vamos a ver mucho nada, pienso. Finalmente, no finalmente, vamos a escribir echo dollar i. Entonces, si aquí el usuario escribió ¿qué pasa? O otra cosa, él va a escribirle aquí. Si enviamos solamente la línea nueva, va a escribir la línea nueva. Con, oh no, disculpa, sí, va a escribir una línea nueva, con una línea nueva. Ok, después echo XPR dólar I más 3. Well, depende en este caso que enviamos para ir a esta línea. Si enviamos un número, tal vez vamos a realizar un resultado que no generó. Si enviamos nada, tal vez vamos a realizar algo que no es un error, porque tal vez es legal agregar uno a null por una operación de entero. Vamos a ver si Bash piensas que null es un entero válido o no. Y finalmente Y igual, y también puede ver que podemos enviar a echo el resultado de un backtick sin asignarle a una variable. Es legal. Depende de qué vamos a enviar, qué vamos a realizar, pero en teoría la operación es legal. Si él explota es porque XPR no está feliz. Y aquí vamos a enviar a Y, asignar a Y XPR mi mezcla más uno, entonces más no asignación y fin de programito, y va a escribir nada. So vamos a ver aquí, sí, tenemos mucho grita, muchas líneas vacías. Y él dice aquí asignado. So vamos a verle en realidad. Entonces, y vamos a ver otra manera a. Ups. Vamos a ver otra manera a ejecutar. So, no. Porque mi allá otra manera de escribir a ejecutar un script. Entonces esta todo fue script 2 y LSO. So vamos donde está el script cd bash y ls-al.
para ver en manera larga con derechos y todo S2.sh, y podemos ver no está ejecutable. Podemos ejecutarle con el comando bash, o podemos darle derechos de ejecutación por el dueño o por la persona que está ejecutándole. En este caso, RRC, que es el dueño. Entonces, con chmod, podemos asignarle derechos 7 y mantener mismo por el grupo y mismo por mundo S2. Y LS ahora dice el dueño puede ejecutarle porque tiene derecho X aquí por el dueño. Entonces, ¿recuerdas nuestra path? Echo dollar path. En nuestra path no existe punto. Entonces, solo los carpetas. Y podemos ver que diagonal pwd, la carpeta, podemos ver la carpeta home rrc bash class no está en el path. Entonces, si ejecutamos s2.sh, debe decirnos comando no encontrado. No porque él no está ejecutable, él está ejecutable por RRC, pero no está en el path. Para ejecutarle, debe decirle en esta carpeta, por favor, punto diagonal, ejecuta S2.sh y él va a ejecutarle. Entonces, hola mundo y de referenciar, hola mundo y de referenciar mensaje corto. ¿Recuerdas? So, hola mundo adentro de comillas es el primer que está de referenciando. Y hola el mensaje corto. Y él está esperando para mí a poner algo y entrada. Y después, mi nom y mi pai. ¿Recuerdas? Y mira, mi nom aquí, ¿dónde estoy? Mi nom, mi pai. Y él está esperando. Y aquí, mi nom, pero en comillas, y mi mezcla. Ok. Y aquí, adentro de comillas invertidas, comillas simple invertida, mi, el comando, which less. Él te da los resultados. No el comando, porque comillas invertidas es un comando que dice ejecuta, que es adentro, y pongo el resultado. Aquí minum más uno, XPR, dólar minum más uno, adentro de comillas simples, invertidas, entonces va a ejecutarle, va a realizar la asignación y después echo dólar y dos. Aquí va a realizar un error, va a gritar, va a decir que no podemos. No va a asignar algo. Aquí es echo Y. Y es vacío. So, él va echo Y y línea nueva. Y va a esperar. Aquí va a gritar más. Otra vez. No va a realizar la asignación. Y echo Y va a escribir nada y línea nueva. Aquí me voy a poner el número 34. Y aquí, ¿qué está realizando? Dos o tres diferentes cosas. So, aquí
Él está realizando eco dólar I para ver qué escribo. Aquí él está realizando qué. Yo no recuerdo. Cat. No, esta es él. Mi mezcla más uno es él. ¿Qué está antes? No, son tres o cuatro en una línea, ¿recuerdas? Vamos a ver. Entonces, cat S 2.sh y los resultados son arriba. Entonces, eco dólar I es él. Eco XPR dólar I más 3 es él. Entonces, tengo no idea. Oh, es que escribo literalmente. Ok, escribo esto literalmente. Le envío a el eco dólar I que escribo esta. ¿Por qué envió un entero 33? ¿Fue posible para él a realizar XPR 34 más 3 y nos da el resultado 34? Y después él escribió mi mezcla y no la asignó a Y, y aquí lo escribió Y, que es vacío, línea nueva, fin de programito. Entonces, vimos en este ejercicio conceptos de asignación pegados. Mira qué pasó con línea 1. Y es otra cosa interesante. Todo lo que escribimos en un script podemos poner en línea de comando. No es necesario ponerlo en el script. Entonces, vamos a línea de comando y vamos a clear para ponerle limpio y vamos a poner a dólar, no, a mi dólar guión bajo a var igual, ups, la otra igual, hola mundo, como línea 1, pero sin comillas. Y mira, dice, mundo, ¿qué es mundo? Mundo no es no encontrado, pero eco dólar mi var y él tiene nada. ¿Lo puse correctamente? Sí, sí. Ok, so él dijo que toda la operación fue ilegal, entonces no te da parcial y para realizarle es necesario ponerle en comillas. O simples, si quieres, no es problema. Pero no backtick. Este sirve y mira mi var. Me voy a asignar nada a mi var para vaciarle. Entonces él está vacío. Y si lo pongo en backticks, él dice, hola mundo, hola. El comando, hola mundo, hola. Oh, el comando, hola, oh sí, porque él está viendo, él dice, es un comando de referencia al comando, asigna el resultado a mi var, él dice, hola no existe, entonces el parámetro mundo es relevante, backtick, no es apóstrofe, es apóstrofe o comillas simple, es tactic, muy diferente.
Entonces vimos los conceptos, vimos que es necesario pegar, vimos que podemos hacer aritmética de enteros, vimos que podemos leer ingreso del usuario, asignarle a una variable para usar más tarde. ¿Qué más? Es suficiente, es que vimos. Entonces, preguntas. Yo tengo varias. ¿Varias? Oh, qué bueno. No hay una definición de tipo como tal. Veo que trabajaste con enteros flotantes y cadenas de caracteres. No, actualmente, como en C o en otros, no puedes declarar en variable. No, nada más almacena el dato como lo recibes. La manera que se usa. Y en actualidad puede, por ejemplo, asignar un número como entero a mi nombre cual 1 y usarle más tarde solamente para ponerle adentro de comillas y él va a traducirle a una cadena. Como igual, variable igual. ¿Sí? Entonces es necesario hacer precaución cuando estamos usando números y cadenas in Bash. Porque él puede sorprenderte. Él puede sorprenderte. No puede declarar que él está un doble. Él está un algo. Y en realidad, yo no sé si un doble tiene mucho sentido a Bash. Tengo una idea. Sí, pero tuve varios. ¿Otra? Sí, como no hay tipo, no hay declaración, nada más al vuelo vas generando y asigna. Sí, vamos a asignarle y él va a decir cómo él va a usarle. Él tiene patrones, como en, aquí en el mi nombre cual 1, él va a asignarle y más tarde podemos hacer aritmética. Podemos ver, por ejemplo, para ver tu pregunta, porque podemos hacerle en línea de comando. Entonces, a mi num igual, y me voy a ponerle adentro 1, ¿ok? Entonces, en teoría tenemos el carácter 1 o la cadena 1 en mi num. Echo, si es que dice pregunta al terminal, él va a decirte. Entonces, echo mi nom, guión bajo nom, y tiene 1. Entonces, echo, y adentro de backtick, xpr, dólar, mi nom, más 1. Para ver si él va a traducirle, si él va a gritar, ¿qué vas a hacer? Ok, ¿correcto? Él dice, oh, ok, qué bueno, es un número. ¿Es todo? Sí, es, no, Bash no es un lenguaje completo como C, y si quieres realizar muchas operaciones matemáticas, no usa Bash. No usa Bash. Bash es un buen lenguaje para escribir script de administración del sistema, pero son los que quieren hacer más cosas que Bash no puede realizar y ellos usan Perl. So, Bash es poco simple. Yo no quiero decir primitivo, es más simple que un lenguaje de programación. No es tan completo como un lenguaje de programación. Pero puede realizar mucho. En actualidad, son actualmente muchos de tus comandos en user bin, en bin, en sbin, user sbin, que son scripts. Y todos los demonios
todos los demonios, name de DHCPD, ellos se realizan y ellos sirven en tu sistema por el resultado de scripts de bash, todo. Well, en System D yo no sé, pero en System 5 sí. System D todo está cambiándose. Entonces, otra pregunta. Entonces, vamos a regresar en el pregunta. XPR es un comando de, yo no sé si es parte del sistema operativo N, es un comando y es un comando que te permite a sumar dos o más enteros, pero solo enteros. ¿De dónde tomó el valor I? I en el script yo lo usa para guardar el ingreso del usuario cuando estoy aquí esperando. Read dice, espero por el usuario a enviarme algo porque yo quiero mostrar partes a la vez. Entonces yo uso read solamente para esperar, pero técnicamente read se usa para obtener ingreso del usuario y asignarle a su variable I. Entonces, yo decidí indiscriminante o cualquier usar I, puede usar read dólar mi nombre, read mi ingreso, read cualquier. Yo le puse I. Cada vez que lo usa I, lo reemplazó su valor con valor nuevo del que tecló el usuario. Y al fin, actualmente lo usó para mostrarte aquí el último I. ¿Y por qué lo envié al último número? Fue posible realizar esta operación aquí y escribirle hola, gracias. Entonces, para mostrar qué pasa con I, pero lo usé principalmente solamente porque Reed quiere guardar su ingreso, su resultado. Él grita si no le da un lugar a ponerle. Puede enviar read a dev null, tal vez mejor, pero quise usarle eventualmente. Entonces, XPR es parte del core utils. Es parte de core utils, entonces es parte del sistema operativo NU propio. Oh, sí, por cierto. Core Utils, sí. Todas las utilidades, los que no tienen página man directo, son comandos de bash que son actualmente parte de bash. Y porque son actualmente comandos que no vas a encontrar al disco duro con ls. No pienso que va a encontrar un comando ls. Podemos ver. Podemos ver. No. Entonces, so aquí. No, actualmente tal vez puede poner man S por varios, pero no puede decir which LS. Puede decirle. Puede decir which LS, pero. Pienso que, oh, él dice que existe un comando ls. Entonces, existe un comando ls y pienso que él existe específicamente para bootear la máquina. Porque cuando se bootea la máquina, él no está usando bash. Bash es enorme, es grande. Él está usando un terminal muy ligero. Pienso que se llama ash. Y ash no tiene LS adentro.
Es porque pienso que tiene un LS en bin. Pero pienso que cuando actualmente usamos nosotros LS, él no está usando el LS, o podemos ver. Me voy a... LS también está en Core Utils. ¿Es en Core Utils también? Sí, pero pienso que no lo usamos. Y podemos ver fácilmente, mira, vamos a bin. Y vamos a move LS a stuff. Pero no como RRC. RRC no va a moverle. So vamos como root, tal vez. Y vamos a bin. Y vamos a mv move ls a stuff. So, which. LS ahora, ninguna. Pero LS, LS menos AL. Oh, se removió de bash. Él estaba anteriormente en bash, ahora no. Ahora sí, te dijo, el maestro va a mentirte. Pero el sistema operativo no. Pero son actualmente comandos. Tal vez which echo. No tiene echo. Pero antes de todo, move stuff ls. ls menos a l ls. Ok, qué bueno, él está correcto. Pero son actualmente adentro de bash comandos que no son en el disco duro, que cuando los ejecutamos él va a checar bash antes de todo, y si no está parte de bash, después va a buscar en el path hasta el punto que le encuentra, o hasta el punto que no tiene más path, y después va a gritar. Entonces pero puede XBR, si quieres, como 45 más 33, y él va a decirte, solamente en comando, pero solo de entero. Por enteros, entonces... Vamos a ver si multiplicación sirve. No. O no con asterisco. No. ¿Sirve sin espacios? Vamos a ver. Oh, no. No, él no tiene multiplicación. Vamos a ver si tiene subtracción. Menos. Sí. Y si no tiene multiplicación, no tiene división y no tiene módulo. Y por cierto, no tiene módulo. Porque módulo no es parte de entero. Entonces es primitivo. Y vamos a ver más tarde en Dash 3, manera mucho mejor. Y tiene multiplicación. Y tiene más, tiene muchas cosas. Muy bueno. So, ¿otras preguntas? So, vamos a regresar el 12 de enero, pienso. Porque la semana próxima es nuestra posada. Vamos a comer como puercos y vamos a golpear a piñatas y vamos a vivir al ponche. Pero no vamos a hacer en clase de bash. So, entonces el 12 de enero vamos a regresar y vamos a ver más bash. Entonces, para terminar esta, a ver si actualmente... ¿Puedo, Richard? ¿Nos vamos a aplaudir? Ay, ya. Qué curado. Tienes un teléfono. Para que salga el video, el aplausito.